¿cuál es el nombre suyo? Ramón Antonio Olivares Hidalgo. Ok, vamos a ver cómo es el proceso de las habichuelas con dulce. ¿Cómo se hace una habichuela con dulce? ¿Cómo se inicia primero? Ya vemos que su esposo, el señor Leoncio, ya preparó el fuego y todo. ¿Qué sigue ahora? Ahora pongo el caldero. Ok. La habichuela. Paseo la habichuela. Muy bien. Pone a ablandar ahí. Ok, las habichuelas se van a ablandar ahora. ¿Y qué más o menos, qué tiempo se toma ahora esas habichuelas para ablandarse en esa paila? Bueno, como media hora. Media hora más o menos. Ok. Ahora guayamos el coco. Se saca la leche. Se le echa la canela, pásame la canela. Ok, vamos a ver el proceso, vamos a esperar a que hiervan la habichuela y ya luego sabemos cuál es el proceso. Sí, pero se ablanda con la... Ah, se ablanda con la... Con la canela. Ok. Echamos la canela. Entonces se le echa, cuando van a hervir la habichuela, los clavos y la canela. La canela, los clavos se hierven aparte. Ah, muy bien. Vamos a esperar entonces a que la habichuela hierva. Bien, señor Leoncio, ¿qué estamos haciendo ahora mismo aquí? ¿Qué usted está haciendo? Bueno, yo estoy aquí esperando la batata para enviársela allí a donde está la habichuela, para que se ablande junta ahí, todo, para que cojan gusto ahí. Muy todo, bien. Que cojan un gusto especial, porque si la ablandan así diferente, no se le entrape gusto. Ok, ¿cómo es el proceso del pelado de la batata? Vamos a ver. Bueno, esto se le quita la caca bien quitada, para que no, si no se quede con caca. Oye, muy bien. Y el pelado ahí. Así. Es una cosa limpia. Muy bien. Sí. ¿Y qué sigue después de eso? ¿Qué más le toca a usted pelar? A mí me toca pelar el coco y guayarlo. Para echarle la leche a la habichuela. Que eso es lo que le dé gusto. Un gusto hondo le da. Muy bien, muy bien. Ok, señor Leoncio, ¿qué estamos haciendo aquí ahora mismo? Bueno, estamos quitándole la cáscara de coco para poder guayarlo ahorita. Ok, ¿y cómo se pela el coco? Veo ahí que usted tiene como un estilo para ir llevándole la... ¿Cómo se llama? ¿La jícara? La jícara, para que nomás quede la masa para guayarla. ¿Sabes? Muy bien. Porque si no le quitamos eso, ¿cómo lo guayamos? ¿Cómo se llama el colín? La máquina pela coco. ¿No se le rompe el coco a usted ahí? No. No, si se rompe no me vamos a casar. ¿Y entonces cómo es eso? ¿Usted tiene algún estilo? ¿Eso se practica? No. ¿Yo lo puedo pelar así mismo con usted? No, muy difícil. Eso lo aprendí yo con el coco mío. Muy bien. ¿Cuántos años tiene usted pelando coco? Bueno, tengo como 40 y pico de años. Pelando coco. Muy bien, vamos a ver cómo quedó el coco. Quedó de ahí. Ah, ok, entonces ahora se guaya. Ahora vamos por el otro. Ah, ok.
entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo vemos con un guayo y veo con los cocos. Guayar ese coco para ahorita sacarle la leche. Ok. Para seguir trabajando con la habichuela. Muy bien. Sí. ¿Y cuál es el, cómo se hace? ¿Cómo se guaya el coco? Vamos a ver, ¿cuál es el proceso? Sobao ahí. Sobao. Okay. Así. Eso es un buen espinazo que arruina el coco, ¿eh? Pero, ¿y por qué? Vemos que hay personas que lo licuan. ¿Por qué tú no lo licuas? No, porque así te sacan todo el gusto. ¿Cuando se licua? Sí, a veces la licuadora se tranca y se jode. Por eso esto es natural. Yo no veo que eso es una máquina. De flipar. Ah, pues cuando tú... ¿Qué? La leche. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué proceso es este? Estamos exprimiendo el coco, sacándole la leche. Leo, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, la vamos a apear de este difobón para ponerla a enfriar, luego licuarla. ¿Ya están hervidas la...? Sí, ¿Cómo sabemos que están hervidas la habichuela? Porque están blanditas ya. Ah, ok. Sí. Ah, muy bien. Vamos a ver. Ahora se ponen a enfriar y... Luego, cuando se enfría, con la leche de coco se va ligando, echando en el vaso de la licuadora y se bate. Entonces, después que se licue bien, vuelve y se echa caidera, vuelve y se pone al fogón, se le echan los sazones que faltan y ahí coge el gusto que mata. Ramona, ¿qué estamos haciendo ahora en este momento? En este momento la estamos sacando de caidero para dejarla enfriar para licuarla. Ok. Ramón, este proceso que estamos haciendo aquí ahora, ¿qué es? Ahora la estamos colando, lo que la licuamos, hay que colarla.
Y volverle a echar la paila entonces. Muy bien. ¿Qué es esto que le estamos echando, que le vamos a echar ahora? Aquí está la vainilla. Vainilla. Para que le diga. Ok. La leche le está poniendo. Pásamela. Un poquito de sal. De sal. Ah, ¿también se le echa sal? Sí, hay que echarle sal, que sal que da gusto. Tráeme los clavos, me están hirviendo. Sal. ¿Y esto qué? ¿Esto que le van a echar ahora a la habichuela? ¿Qué es? Eso es lo clavo hervido. Clavo hervido. Muy bien. Clavo dulce. No, o sea, no se le echa el clavo completo, sino el agua. El agua. Ahora le echamos la leche, canelce. La leche es gustazo, dice la leche. Ok, ¿qué función hace la leche? Que le da buen gusto. Le da un gusto. Muy bien. A esta cantidad de habichuelas, ¿cuánta lata le vamos a echar? Le vamos a echar 3 laticas. 3 latas. Sí, porque le echamos la leche coco. Ok. Vamos a dejarle. Y azúcar, tiene tapa para nada. ¿Qué le vamos a echar ahora a la habichuela? Ahora le vamos a echar la pasa. La pasa. De ahí un poco. ¿Qué función hace la pasa? ¿Para qué se le echa la pasa? Para que le dé mejor gusto. Ok. Se concentra. Ok, ya estamos en este proceso. ¿Qué vemos que esta es la parte final ya de la habichuela? ¿Qué le falta a esta habichuela con dulce para terminar? Le faltan las galletitas. Ok. Con leche. Vamos a ver, ahí están. Ya aquí están terminadas, ya están listas para comer. Ah, muy bien.